Allí está, se va a venir para el campo de juego, aparece Estudiantil con Junior Marco. Ya está la terna arbitral, así que esperamos por Racing. Cuando pita cuello se juega en Castex, 5-4, no es así, como todo el esfuerzo. Y ya se hace cuenta, ya le enganchó paso, la jugó muy bien por afuera para Montero, y Velázquez, Velázquez la va a cambiar, la cambió toda, vaya junto Vázquez, le quedó para Leguizamón, le dio al arco, Velázquez, que la jugó al medio para Leguizamón, la tiró toda la arco. Otro Matías. Martiní. Ahí se enganchó Martiní. Hizo un caño barco. Sigue Martiní con la pelota. Va entre dos. Le jugó el medio. ¿Quién le va a pegar? Va a venir el tiro libre, ¿qué se va a hacer? Este Conde que vino a cabecear, también Cofre, también espera, Maxi Peña, también Velázquez, va Leguizamón, amaga Leguizamón, le da allí, nada más le dio el punto, sale con los puños, señores, pero le va a cambiar toda, la puso al medio para allí, está buena, y allí la abrió toda para que no pase Velázquez por afuera, va a meter el centro, va Velázquez, se acomodó para la zurda, metió el centro, el primer palo. Viceconte que la tiene, Viceconte que enganchó, Viceconte que la mueve, y se viene con el color, si la termina bien puede ser. ¿Tenía refuerzo? Vino larga la pelota para que venga. Y hacia el centro de una peña. Le quedó para Leguizamón, le dio al arco, rebotó y está. Le quedó para Leguizamón, le dio al arco, rebotó y está. Montero, el gol está Santucho en el arco, le va a pegar Montero.
Para que rebotó la pelota para Alfonso, la metió toda larga, pero se la regaló a Leguiza.